iniciar esta tercera clase. ¿Okay? Bueno, tenemos el modelo que hemos venido desarrollando. Espero también que ustedes pues, estén también a la par conmigo y estén yendo de la mano con lo que estamos realizando. ¿Okay? Bueno, el día de hoy vamos a terminar con el modelamiento, más que con el modelamiento de la estructura, pues asignar algunas características particulares, algunos elementos, como también la asignación pues, de las categorías a los elementos estructurales como son las vigas, pues también terminar el modelamiento de la escalera también, pues de los dos núcleos de escalera que tenemos en esta estructura, y también realizar el modelamiento de la cimentación. Permítanme un momento, por favor. Ingeniero, una consulta. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Ingeniero, justamente en el modelamiento que estoy visualizando, prácticamente es de pórticos, puros elementos estructurales. Pero para poder distribuir ambientes, ¿se puede considerar la carga de los ladrillos si en caso es para distribuir o también en las construcciones no convencionales que pueda entrar quizás otro tipo de ladrillo o prácticamente también el mismo drywall, ¿no? Para poder distribuir los ambientes, ¿no? Esa sería la consulta. ¿Cómo consideraría la carga o también se podría hacer el mismo modelamiento dentro de la propia estructura? Ok. Bueno, respecto a la pregunta que me haces, Albert, te comento. Los elementos de distribución, más que todo la tabiquería que tenemos, sí la tenemos colocada. Es por eso que les comentaba pues, en la clase anterior cuando hicimos la importación del modelo BIM, ¿no? del modelo que teníamos en la plataforma BIM. La idea de poder tener un modelo en la plataforma BIM es aprovechar la información que tenemos pues, en ese modelo físico, en ese fichero IFC. Y precisamente ahí pues, tenemos toda la distribución de ladrillos, de tabiquerías, pues, interior, ¿no? De interior. Entonces la idea es aprovechar también esas características para que pues, esa distribución también esté asignada en la estructura en forma de carga. Como ves, aquí pues, si puedes notar, tenemos unas líneas amarillas. Esas líneas amarillas es precisamente eso, es la carga lineal debido a la tabiquería que tengo pues, colocado en cierta zona, ¿no? Entonces, es esa misma distribución de muros, las tengo aquí colocadas como cargas lineales, ¿no? Que no las he colocado yo, sino que directamente al momento de importar el modelo BIM, también se han importado estos muros, pero como cargas, ¿ok? Se han importado como cargas lineales, ¿ok? Entonces eso ya lo tengo aquí. Lo que obviamente sí vamos a hacer es revisar obviamente esa carga, porque como simplemente hemos colocado pues que me asigne las características por defecto, obviamente tenemos que calcular, hemos hecho colocar la carga correspondiente a las características de la tabiquería que vamos a colocar. Okay, y eso simplemente lo hacemos de la siguiente manera. A ver, también, algo también que aclarar respecto a este punto es que cuando hemos realizado la importación del modelo desde BIM Server Center, del modelo arquitectónico, y hemos importado estos muros como cargas lineales, que están en color amarillo. Estos muros como que tenemos colocados en la estructura, como cargas lineales, son elementos constructivos. ¿Okay? Aquí lo voy a remarcar en pantalla, permítanme, aquí lo tengo. ¿Okay? El programa los importa como elementos constructivos. Los elementos constructivos son pues precisamente la tabiquería que me sirve para la distribución de ambientes y ese tipo de situaciones constructivas que tengo que utilizar en la estructura, ¿no? Porque netamente la estructura es de pórticos y de placas y de muros, cajas de sensores, pero tengo una tabiquería interior que me sirve para realizar la distribución de ambientes. Entonces esa tabiquería está aquí en forma de elementos constructivos. Ahora, estos elementos constructivos, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿ok? Estos elementos constructivos dentro del programa se puede analizar de dos maneras, ¿ok? Se puede analizar de dos formas. Porque, a ver, voy a editar cualquiera de ellos, le voy a dar a editar y voy a seleccionar cualquiera de ellos, ¿ok? Vamos a seleccionar este, por ejemplo.
Ok. Vamos a, por ejemplo, he seleccionado cualquiera de estas tabiquerías y le voy a dar a editar, ¿ok? Vamos a edición de tipo seleccionado, vamos a darle a editar. Y aquí nos aparece esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Es lo que les comento, ¿no? Que es precisamente, se refiere a la forma en cómo queremos analizar esta tabiquería. ¿Ok? Se refiere a eso. Voy a borrar este momento. Voy a tener un espacio. Bueno, ahora le explico mejor eso de acá. Entonces, esa tabla se refiere a qué, a cómo queremos analizar esa tabiquería. Si es que esa tabiquería simplemente la queremos analizar como una carga lineal que va a ir pues encima de una viga o encima de la losa, pues simplemente lo que hacemos es activar esta opción, ¿ok? Como está aquí activado por defecto. Y que es como comúnmente lo hacemos aquí, ¿no? Aquí, pues, simplemente, si tenemos un sistema de pórticos, por lo general, toda la tabiquería que, o toda la tabiquería de distribución que va en la edificación, pues simplemente va completamente aislada de la estructura principal por medio de juntas y la distribución de muros se coloca como cargas lineales sobre la estructura, ¿no? Entonces, eso simplemente lo hacemos aquí, ¿no? Seleccionamos carga superficial y aquí colocamos el peso por metro cuadrado del muro, ¿ok? Y lo que el programa realiza es que este peso por metro cuadrado lo multiplica por la altura y con ello determina la carga lineal que se coloca, bueno, que vemos representada en color amarillo en la planta. ¿Ok? Y la otra forma de analizar también esta tabiquería es diciéndole al programa que va a intervenir en el análisis sísmico. ¿Ok? Esta opción, en este caso, no la utilizaríamos porque, como les comento, aquí pues nos acostumbramos a aislar la tabiquería. Pero ¿en qué caso se utilizaría esto? ¿Okay? Voy a explicar esto. Permítanme un momento para colocar aquí la pizarra. No sé si se. ¿Sí ven la pantalla en blanco? ¿Sí ven la pizarra? Ok, sí ven mi pantalla, ¿no? Por favor. Ok, genial. Bien. Ahora voy a explicar esto. Vamos a borrar este momento. Ok, por ejemplo, tengo un pórtico, ¿ok? Tengo un pórtico. Pues, tengo aquí un pórtico. Pórtico pues, conformado por viga columna. Aquí también voy a colocar. Y aquí también voy a colocar mi pórtico. Pórtico, ahí está. Y aquí también. Bueno. Y por aquí también tengo otro pórtico. ¿Okay? Voy a hacer dos representaciones para que me puedan entender. Tengo otro pórtico. Otro pórtico por aquí. Y listo. Ok, y por aquí voy a colocar una línea base para que se pueda entender. Y aquí también, ok, listo. A ver, tenemos la tabiquería. Vamos a suponer que en el primer caso, que les estaba explicando, la tabiquería está completamente aislada del sistema estructural principal, ¿no? Por medio de juntas. Y esto es lo que hacemos comúnmente, ¿no? Pues si estamos analizando una estructura de pórtico o de placas, pues lo que hacemos normalmente, o lo que hacemos, pues, es aislar la tabiquería del sistema estructural principal, pues para que este obviamente tenga libertad de movimiento por medio de una junta, ¿no? Y esto de aquí simplemente es un muro de distribución, es un muro de tabique, pues es un tabique que simplemente me sirve para distribuir ambientes, para dividir ambientes. En el otro caso, pasa algo similar, pero la diferencia es que no tenemos juntas. Es decir, este caso se usaría cuando, por ejemplo, tenemos una estructura que no está aislada de la tabiquería. Tenemos una estructura principal. Ojo, no confundir esto con un sistema de albañilería confinada, ¿eh? Esto no es albañilería confinada. Esto es un sistema de pórticos al cual se le ha colocado pues, una tabiquería en el vano. Sin aislar de la estructura principal, ¿okay? Entonces, en este caso,
el análisis que se hace es considerando que la tabiquería va a actuar, pues, brindando cierta rigidez al sistema. Esto lo podemos muy bien notar con el artículo 11, sino con el capítulo 11, el artículo 11 de la normativa E070. No sé si recuerdan que en la normativa E070 está el método del puntal tensor. A ver, permítanme buscarlo, por favor, a ver, para poder. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí tengo la normativa E070. Vamos al final, porque esto está casi al final. Vamos, aquí está, diseño para. Acá está. Interacción tabique-albañilería. Esto de aquí. No, no está confinado. Es por eso que les decía que no confundir con un sistema de albañilería confinada, ¿okay? No confundir, porque en un sistema de albañilería confinada el proceso constructivo es distinto, ¿okay? Estamos hablando, en el segundo ejemplo que les mostraba, estamos hablando de esto. Interacción tabique-albañilería, estructura aporticada, ¿okay? Estamos hablando de este método, ¿okay? Por eso que les decía que no confundir esto con un sistema de albañilería confinada. ¿Por qué? Porque el proceso constructivo de este tipo de sistemas es distinto al de un sistema de albañilería confinada, porque en la albañilería confinada primero se construye el muro y luego se hace el vaciado de los elementos de confinamiento. Aquí no. Aquí pues tenemos ya el pórtico completamente construido y luego pues se rellena el vano con un tabique. Entonces es distinto, porque en cambio en un sistema de albañilería confinada la albañilería está completamente integrada con los elementos de confinamiento. Pues precisamente porque el proceso constructivo que hacemos, el proceso constructivo en el cual pues primero levantamos la albañilería y luego los elementos de confinamiento, permiten que se integre mejor la albañilería con los elementos de confinamiento. En cambio, en este caso, no. Esto de acá se analiza pues por el método del puntal tensor, que es el que me indica la normativa E070 en su capítulo 10, ¿ok? Es el método de puntal tensor. Entonces, pues es básicamente eso que quería explicar, ¿no? ¿Ok? Vamos a borrar esto y vamos a cerrar esto. Listo. Ok. Bueno, ya respondí esa pregunta. Vamos a ver si por aquí hay otra pregunta. Creo que por aquí hay otra pregunta. Sí, efectivamente, Álvaro. La albañilería confinada está obviamente integrado con los elementos de confinamiento por medio de las dentaduras que se colocan al momento de hacer el levantamiento del muro de albañilería, ¿no? Y aparte también se colocan pues, elementos de anclajes, mechas, en algunos casos, ¿no? Que también pues, permiten integrar mejor la albañilería. Es por eso que decía que no hay que confundir esos dos métodos de análisis, ¿ok? Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Me gusta? ¿Cómo insertar los ejes? Me pregunta Cliver. Bueno, Cliver, eso, bueno, de momento no ha hecho falta introducir los ejes, pero más que todo lo vamos a hacer casi al finalizar el curso. Más que todo para el tema de la presentación, ¿ok? Ya lo vas a ver, porque como has podido ver, como hemos trabajado con una plantilla, el hecho de introducir los ejes no nos ha hecho falta, ¿ok? Pero lo vamos a hacer casi al final, más que todo por un tema de presentación, por un tema de dibujo. Bueno, eso quería explicarles. Entonces, en este caso no vamos a activar esta opción, No, porque. buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Cuando usted presentó el modelo que en el programa SIPE podríamos, por dibujo, poner bueno, yo lo llamo elementos no estructurales, la albañilería, así para división. Eso al modelar no afectaría nada la rigidez de la estructura en el análisis. Porque también Pero. esos muros de división genera también tiene una rigidez. Sí, efectivamente. A Y eso ver, no afectaría claro. también el análisis.
A ver, afectaría en el análisis, afectaría en el análisis y aportaría rigidez al sistema. Cuando, pues, como les expliqué hace un momento, tuviésemos el segundo caso en el cual la albañería no está aislada de la estructura. Entonces, en ese caso, pues lo que tendríamos que hacer es indicarle que va a intervenir en el análisis y aquí tenemos que considerar las características de la albañilería para que el programa pues las tome en cuenta y pues también me considere la rigidez que pueda aportar esa albañilería al sistema estructural. En este caso, y como lo hacemos típicamente, lo que hacemos es aislar, y aparte también es una buena práctica también, aislar la albañilería o las divisiones o todos los muros de distribución, aislarlos de la estructura principal. Si lo vamos a aislar de la estructura principal, en ese caso, la albañilería no aportaría ningún tipo de rigidez al sistema estructural principal. Y lo que sí aportaría sería simplemente carga, peso. Solamente aportaría peso. Y entonces desactivo esto y solamente me interesa la carga o el peso que pueda aportar pues al sistema, perdón. ¿Ok? Entonces, es por eso que decía, tenemos esas dos formas de análisis, ¿no? Si vamos a considerar la albañería como en el segundo caso, pues le decimos que va a intervenir en el análisis sísmico porque va a aportar rigidez. Si vamos a aislar la albañería o los muros de distribución de la estructura principal, pues desactivamos esto y solamente pues nos importa el peso o la carga que pueda aportar a la estructura principal. Ok. Vamos a ver. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Una consulta. Para este caso, la tabiquería no va a ir confinada con columnetas y una viga de confinamiento, ¿o se va a unir la tabiquería con el pórtico? No, para este caso estamos considerando pues que la tabiquería va a ser simplemente elementos de distribución, que obviamente al ser un elemento de distribución, pues obviamente tiene que ir con sus propios elementos de confinamiento, una viga de atado, unas columnas de confinamiento, pero obviamente tiene que ir aislado, ¿no? En ese Claro, caso ya no. va a tener su columneta y su viga de atado en este Exactamente, caso. ¿no? Pero como te digo, perdóname que te interrumpa, al ir aislado de la estructura principal y va a tener sus propios elementos de confinamiento, sigue siendo un elemento no estructural, es decir, porque no va a aportar rigidez. Y solamente me importa el peso o la carga que pueda aportar a la estructura principal. Sí, claro, ingeniero. Ok. Bueno, pues vamos a dejar un momento las preguntas. Bueno, de igual forma, más adelante voy a tomar un tiempo igual para poder atender algunas preguntas que tenga. Y vamos a continuar con el modo, ¿okay? Bueno, ya que estábamos hablando sobre el tema de la albañilería, vamos a definir de una vez el peso de la albañilería. ¿Okay? Vamos a ir a la opción elementos constructivos, como les indiqué. Bueno, aprovecho también para decirles que esta albañilería o esta distribución que tenemos aquí colocada en la edificación, bien se puede colocar como elementos constructivos, como lo hemos importado del modelo BIM, se importa como elementos constructivos. En caso, pues, no sé, yo quiera colocar por aquí, por ejemplo, otra tabiquería, lo puedo también añadir, le digo de qué nivel a qué nivel va, ¿ok? Y simplemente lo añado, ¿no? Y lo puedo añadir de esa manera. Hago clic derecho simplemente, cierro esto y se va a representar aquí. Entonces lo puedo añadir de esta forma o también lo puedo añadir como una carga lineal. Aquí en la parte superior también tengo la opción de poder introducir cargas lineales sobre unas vigas. Por ejemplo, le digo cargas lineales en vigas, selecciono esta opción, coloco el valor de la carga, le digo añadir y directamente añado sobre una viga la carga lineal correspondiente. ¿Ok? Entonces tenemos esas opciones también para poder ingresar algún tipo de carga lineal específica que querramos introducir en la estructura. ¿Okay? Voy a borrar esto un momento para no estropear el modelo que estamos trabajando. Y también voy a borrar esto. En el modelo que ustedes van a desarrollar, probablemente
también les haya representado una carga lineal en la ubicación de las cajas de ascensor y escaleras. Esas hay que borrarlas, porque obviamente esas, como el programa las ha importado y también las ha traído como elementos constructivos, pues obviamente nosotros estamos colocando aquí una placa de concreto. Entonces hay que eliminar esa carga porque en su lugar tenemos una placa de concreto que hemos modelado, que hemos dibujado. Bueno, les decía que vamos a definir la carga, aprovechando que estamos hablando de esto, vamos a definir la carga de una vez de la albañilería. Entonces vamos a darle aquí a elementos constructivos, vamos a editar, editamos esto. Y como toda la distribución está formada por muros de 15 centímetros, vamos a ir aquí a la opción editar, edición de tipo, y aquí simplemente vamos a colocar el peso por metro cuadrado de la albañilería. Ok, vamos a ir a la normativa E020. Ok, y vamos a ver la tabla de muros o tabiques. Estábamos por acá, está más abajo la tabla. Aquí está, ¿no? Albañilería de unidades sólidas, por aquí está la albañilería de unidades huecas, ¿ok? Aquí está, 1350. Este es el peso por metro, bueno, este es el peso por metro cúbico, perdón, ¿ok? Este es el peso por metro cúbico, lo multiplicamos por el espesor simplemente, 1350 por 0.15, 1350 por 0.15, me da un total de 202, ¿no? Sería 0. Punto, o lo podemos redondar a 200 simplemente, 0.2, porque eso de aquí está en toneladas, ¿ok? Entonces, lo que he hecho es, a ver, vamos a la calculadora. El peso de la albañilería hueca, que es la que se está utilizando para realizar toda la distribución, es de 1350 metros cúbicos, kilogramos por metro cúbico, y esto lo multiplico por el espesor, que es 0.15. Esto tengo el peso por metro cuadrado, que es lo que necesito colocar aquí. ¿Okay? 202 kilogramos por metro cuadrado. Entonces lo vamos a redondear simplemente a 200, ¿ok? Y colocamos aquí 0.2, porque esto de aquí está en toneladas por metro cuadrado. Aquí coloco, pues le voy a colocar un nombre más específico, tabiquería de albañilería. Espesor de 15 centímetros. Le voy a colocar un nombre más específico para poder identificarlo. Acepto. Y ya está, ¿no? Como todos tienen esa misma tabiquería incluida, pues automáticamente todos se van a editar. Como ven, ya aquí aparece una carga lineal, la cual se ha determinado en función a la altura. El programa lo que hace es que con la altura de piso, multiplica esa altura por el peso por metro cuadrado de la albañilería y me determina la carga lineal. Sí, el programa automáticamente determina la altura, ¿ok? Porque se supone que la tabiquería va desde el nivel de piso hasta el fondo del techo, entonces multiplica por la altura y con eso determina la carga lineal que estamos aplicando aquí. Pero aquí también hay que tener en cuenta otra cosa. Vamos a ver el modelo principal. A ver, como le decía, el programa determina automáticamente la altura en función a los niveles que hemos colocado. Pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? Recuerden que aquí en la azotea, esto de aquí, la altura del tabique no es hasta arriba. La representación gráfica me indica pues que es hasta arriba, pero aquí no es hasta arriba. Aquí, esto de aquí simplemente es una mediana altura, ¿no? Porque simplemente esto es un parapeto. O es un muro de borde simplemente que tiene, que por lo general pues es de un metro de altura. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos al nivel superior, vamos aquí a la azotea, aquí, y lo que vamos a hacer es crear otro tipo. Vamos aquí a elementos constructivos, le decimos editar, vamos a asignar esto, le damos aquí a la biblioteca, y vamos a crear una copia de esto. Aquí voy a colocar, le digo, un parapeto, ¿ok? Parapeto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es considerar simplemente la mitad del peso, ¿okay?
para que de esa forma pues el peso no sea igual a los que me está colocando en la parte inferior. Esto solamente para el caso de la carga o de los elementos constructivos que están ubicados en el nivel de azotea, ¿ok? Aproximadamente 100 kilos, ya que en este caso vamos a considerar la mitad simplemente. Y aquí tengo, acepto y acepto. Y lo voy a editar esto de aquí. Está. Y voy a seleccionar esto. Tipo 2. Hasta acá también lo voy a seleccionar tipo 2. Para que de esa forma la carga lineal que estoy colocando sea menor, no sea igual a lo que estoy colocando en los niveles inferiores. Hacemos lo mismo, tabiquería 2. Colocamos esto por aquí. Y también terminamos por acá. Vamos a terminar de. Y ya con esta asignación, prácticamente ya hemos definido la carga lineal que corresponde, pues, a la tabiquería. A la tabiquería de distribución o a los muros de distribución interior. Y un momento, vamos a terminar por acá. Y por aquí también. Y aquí también. No sé dónde más me falta. Creo que por arriba también me falta. Bueno, aquí no. Aquí sí. Y ya estamos terminando. ¿Ok? Tipo 2. Ya está. Listo. A ver. Entonces ya hemos definido la tabiquería. Algo también que tenemos que hacer es definir, y eso también les indicaba la clase de ayer, perdón, la clase del día miércoles, el tema de la definición de los muros, ¿ok? Que por ejemplo, de la tabiquería y de distribución. Antes que nada, voy a visualizar aquí la normativa respecto a las cargas muertas. Es importante colocar la tabiquería de distribución, o mejor dicho, el peso que me aporta la tabiquería de distribución en el lugar adecuado donde esta va a estar, ¿no? Porque es lo que nos indica la normativa 020, ¿no? Me dice lo siguiente: se considerará el peso de todos los tabiques usados, los pesos reales, en las ubicaciones que indican los planos. ¿Ok? Cuando existe tabiquería, bueno, en este caso no es tabiquería de móvil. Pero cuando existe la tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en el artículo 6.6, que prácticamente es colocar simplemente una carga por metro cuadrado distribuida, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de tabiquería de herrería, que pues obviamente hay que colocarlo en su ubicación de acuerdo a cómo estábamos colocándolo en los planos. Eso es lo que hemos hecho. Ok. A ver. Lo que vamos a hacer ahora también es, por ejemplo, para este caso, como tenemos una distribución interior de muros bastante, como le digo, pues bastante desordenada, ¿no? Tenemos muros por acá, muros por acá. Vamos a verlo en el nivel superior. Si colocamos directamente vigas chatas para poder soportar a estos muros que están distribuidos, probablemente pues nos salga al final una configuración bastante tediosa, ¿no? Bastante complicada. Entonces, es por eso que, por ejemplo, aquí en el nivel inferior, como pueden ver, lo que he hecho es colocar mejor una losa bidireccional, ¿okay? Una losa en dos direcciones, que también puede ser aligerada, ¿okay? De esa manera me evito pues colocar vigas chatas donde necesite, como pues, lo tendría que hacer, por ejemplo, aquí,
De repente aquí, miren, ve. Aquí tengo que de repente colocar una viga chata. Vamos a encender el plano, por ejemplo, en este nivel. Vamos a encender el plano. Este es el nivel. Ese es el nivel. No, vamos al nivel inferior. Aquí, por ejemplo, si yo veo la distribución de muros, de acuerdo al planteamiento arquitectónico, pues tendría que colocar una viga chata por acá, otra viga chata por acá, por aquí otra viga chata para poder soportar pues, el peso del muro que estoy colocando ahí como distribución, ¿no? Y eso pues me haría que tenga que colocar varias vigas chatas para poder soportar esas cargas lineales. Y esas cargas lineales pues no caigan directamente sobre las viguetas. Si es que uso una losa unidireccional. Entonces, en este caso, pues he optado mejor por utilizar una losa bidireccional o armada en dos direcciones. Y de esa forma, pues voy a poder soportar mejor las cargas de la tabiquería sin temor a que pues caiga de forma directa sobre alguna vía. Sino que como está armada en dos direcciones, pues va a ser soportada por la armadura de la losa que está distribuida en dos direcciones. ¿Ok? Entonces vamos a apagar este momento. Voy a apagar un momento la distribución. Vean ustedes. Voy a apagar un momento las cargas. Bien. Bueno, aquí ya no tengo nada que hacer. Aquí ya he colocado también por aquí unos ductos. Y vamos al siguiente nivel. Y cosa que aquí sirve también para poder explicarles. Permítanme, por favor, unos minutos. Voy a abrir el plano de referencia para poder tenerlo a la mano. ¿Okay?
Hola, hola, ¿me escuchan? Perdón, no me estaban escuchando, perdón, disculpe. Vuelvo a repetir. No se preocupe, voy a volver a repetir. Les decía que vamos a crear, en este caso, una losa reticular, o una losa bidireccional, ¿ok? Porque como les explicaba, porque tenemos una distribución de muros bastante irregular o bastante compleja en cada nivel, y esto pues conllevaría a tener que colocar muchas viguetas o muchas vigas chatas que me puedan soportar los muros que van apoyados sobre la losa linealmente. Entonces, pues constructivamente me saldría un poco de repente hasta antieconómico, ¿no? Porque tendría que colocar varias vigas chatas. Entonces me convendría mejor utilizar una losa bidireccional, que en ese caso, pues, al tener las nervaduras o los nervios de la losa en ambas direcciones, voy a poder soportar la distribución de muros que está, pues, colocada de forma irregular en la planta de una mejor manera, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar un forjado reticular. Les decía que podemos crear, bueno, que les decía que yo ya tengo aquí uno creado, que es el que vamos a usar, pero les voy a explicar cómo crear uno, ¿ok? Podemos crear dos tipos de forjados reticulares, uno con casetón perdido y otro con casetón recuperable. Les decía que con casetón perdido quiere decir que los bloques de techo, ya sean los ladrillos de cerámicos, esos ladrillos que son de 30x30, van a quedar pues completamente embebidos en la losa, ¿ok? O los bloques de tecnopor van a quedar embebidos en la losa. Y tenemos la opción también de poder crear uno con casetón recuperable. En el caso de utilizar casetón recuperable, quiere decir que vamos a utilizar algún tipo de encofrado especial, el cual pues tiene la forma del hueco de la bovedilla o el hueco del casetón, con lo cual pues al momento de realizar el vaciado y luego de realizar el desencofrado, la losa va a quedar con un hueco pues que tiene la forma de la bovedilla, ¿ok? O como le conocemos aquí comúnmente, losas nervadas, ¿no? Entonces tenemos esas opciones, ¿no? En este caso vamos a utilizar una con casetón perdido. En ambas, las formas de crear son similares, ¿ok? Pues igual, por ejemplo, si creamos uno con casetón recuperable, o que va a tener algún tipo de encofrado especial, pues tenemos que colocar el peralte de la losa, la capa de compresión, que por lo general siempre son 5 centímetros, la distancia entre viguetas, el ancho del nervio, que mínimamente debe ser 10 centímetros, y aquí pues los anchos variables que vamos a tener en la sección de la nervadura o el nervio. Si vamos a crear uno con casetón perdido, es un poco más sencillo porque simplemente nos indica que debemos primero colocarle un nombre, luego indicar el material del casetón o el material del bloque de techo, ¿no? Si va a ser una sola pieza, si va a ser de 3 piezas. Acá me pregunta si va a ser de 1, 2, 3 o 4 piezas porque, o sea, al final también el programa me calcula la cantidad de piezas que voy a utilizar. O sea, también me hace el metrado. Entonces, es por eso que me pregunta eso. Entonces, por ejemplo, si yo indico que van a ser 2 piezas, pues lo va a calcular. Indico el material, si va a ser de concreto, de cerámico o de tecnopor, ¿no? De poliestireno expandido. Y aquí indicamos si los nervios van a ser iguales en ambas direcciones o diferentes, ¿no? Y luego simplemente indicamos el peralte de la losa, ¿okay? El peralte de la losa. La capa de compresión, que de igual forma mínimamente son 5 centímetros. El intereje, que viene a ser la distancia entre viguetas, ¿okay? Y el ancho del nervio. Entonces indicamos esas características. Y aquí también tenemos dos opciones que se han podido notar. Tenemos dos opciones que dicen volumen de hormigón y peso de hormigón. Estas opciones, por defecto, están desactivadas. Si las dejamos desactivadas, quiere decir que el programa propiamente va a determinar de forma automática, en función a la geometría que hemos colocado o que hemos indicado, va a determinar el peso de la losa por metro cuadrado y su volumen por metro cuadrado. ¿Okay? Si nosotros activamos estas casillas, significa que nosotros mismos como usuarios vamos a indicar cuál va a ser ese volumen por metro cuadrado o ese peso por metro cuadrado que queremos considerar. ¿Ok? Lo vamos a desactivar para que el
programa en función a la geometría, pues me determine el volumen y el peso por metro cuadrado de losa. Ok, yo ya tengo aquí uno creado, vamos a ver, le he dado las siguientes características. Es una losa de 25 centímetros, tiene una capa de compresión de 5 centímetros. El material del bloque, pues lo he colocado de poliestireno expandido, o sea de Tecnopor. Aquí voy a indicarle una pieza, ¿ok? Una pieza, ancho del nervio, 12 centímetros. El intereje o la distancia entre viguetas. Y listo, ¿ok? Voy a aceptar. Ya está. Una vez que he creado eso, bueno, aquí tengo una imagen referencial, ¿ok? La distancia entre viguetas, 60 centímetros, le he puesto, le digo 60, perdón, le digo aceptar. Y de igual forma, simplemente ingreso. Ok, ya está. Ya vamos a copiar esto de aquí también. Vamos a copiar. Vamos a decirle copiar. Aquí ya no nos preocupamos mucho por la disposición de las viguetas. Ok. Vamos a aquí activar la plantilla para ver si no hay algún tipo de... Si no, de repente hay alguna zona donde tenemos que colocar losa maciza, tal vez por algún tipo de maquinaria. No, esto no, solamente en el nivel inferior. Bueno, vamos a apagar la plantilla. Y lo que vamos a hacer es colocar los ductos. Voy a desactivar esto, solamente voy a dejar eso. Aquí tengo dos ductos que debo colocar. Por aquí también tengo otro. Y para colocar un hueco, aquí por ejemplo, voy a ir a la opción que tengo por aquí. Introducir hueco. Le digo introducir hueco rectangular con ángulo cero. ¿Okay? Aquí lo que voy a hacer es indicar la viga de borde que voy a seleccionar para el hueco. Aquí voy a colocarle 15 centímetros simplemente. Y hago esto, voy a activar el imán. Voy a desactivar esto de aquí, el más cercano, y acepto. Okay, vean ustedes que ya me está seleccionando. Simplemente le digo así, selecciono todo el hueco. Ya está. Y ya tengo el ducto creado ahí. Aquí hago lo mismo. Y aquí ya tengo el ducto creado por ahí también. Acá también vamos a hacer lo mismo. Vamos al siguiente nivel. Vamos a copiar. Copiamos por acá. Listo, ya está. Y vamos a colocar también ducto aquí, rectangular, ángulo cero. Y hacemos esto. Ya está, por acá también hacemos lo mismo. Ya está. Copiamos. Copiamos en todo esto. Aquí tengo otro ducto también por acá. Y derecho, y ya está. Aceptamos. Ya estoy creando un ducto por aquí. Vamos por acá también otro. Por aquí hay otro. Y por aquí otro. Ok, vamos al siguiente nivel. Vamos a hacer lo mismo. Este ya es el nivel de azotea. Así que ya estamos terminando. Ok, listo, ya está. Y derecho, y también vamos a colocar los ductos, ok. Por aquí, por acá hay otro ducto. Y ya está. Y derecho. Y terminamos. En el último nivel, no hay nada. Bueno, aquí. Aquí, bueno, lo vamos a dejar con una aligerada, no hay problema.
Y ya está, ¿no? Ahora sí vamos a proceder. Ya tenemos, hasta ahí, bueno, ya tenemos definida pues nuestras losas, tenemos definido también los muros, las cargas de los muros, bueno, los muros de distribución. Los voy a apagar un momento esto, para que se pueda ver ahí los grupos que hemos creado. Que hay algunos que van hasta el primer nivel, ¿no? Bueno, y ahora vamos a proceder a crear la escalera. Para eso nos ubicamos en el primer nivel. Aquí está. Vamos a encender la plantilla. Plantilla del primer nivel. Y vamos a crear esta escalera. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. A ver, vamos a... Vamos... ¿Dónde está? ¿Dónde está la pizarra? Un momento. Voy a ir a una vista... Vamos a una vista en un plano. Bueno, en otro plano. Ahí está. Ok. Aquí quería venir a este plano. Vamos a apagar este momento. Y listo. Se supone que aquí tenemos la escalera. La escalera pues tiene... la siguiente forma, ¿no? Tenemos una escalera que viene así, tenemos un descanso, luego viene de esta manera, y aquí, pues, tiene un arranque, ¿no? Ahora, nuestros niveles, nosotros los hemos creado, pues aquí está nuestro segundo nivel, por aquí está nuestro primer nivel, y esto de aquí es el nivel de cimentación. ¿Ok? La escalera se supone que arranca desde el nivel de cimentación. Está arrancando la escalera. ¿Ok? Entonces, tenemos dos opciones aquí para poder crear la escalera. La primera es la de eliminar este nivel, ¿no? Eliminar este nivel. ¿Ok? Que es el primer nivel. Al final, pues ahí no tenemos nada. ¿Ok? Eliminar este primer nivel. Y dibujar la escalera, pues, con su arranque, ¿ok? Con su arranque desde el nivel de cimentación. Y la otra, pues simplemente dibujar la escalera sin arranque y para simular, por así decirlo, el arranque, podemos aquí colocar un pequeño muro de concreto, pues para que la escalera pues arranque desde ese muro de concreto, ¿ok? Vamos a ver cuál nos favorece, porque creo que lo mejor creo que va a ser eliminar este nivel primero, porque al final ahí no tenemos nada. Vamos a ver. Vamos a... Ahí está. Aquí está, ¿no? Este es el nivel de cimentación. Aquí en el primer nivel voy a apagar la plantilla. Okay, bueno, aquí no tenemos, este es el primer nivel, no tenemos nada, así que podemos directamente pues crear ese, podemos crear, podemos eliminarlo. Okay, vamos aquí a la opción, pero creo que aquí hay elementos constructivos. No hay ningún problema, esto lo podemos borrar. Y porque esos elementos constructivos también se repiten aquí. Así que por esa parte no vamos a tener problemas. Entonces vamos a entrada de pilares, ¿ok? Y vamos a la opción borrar plantas. Como en el primer nivel no hay nada, me permite borrar, ¿ok? Pero vamos primero aquí a editar plantas. Hay que saber que el primer nivel tiene una altura de 1,39 m. ¿Okay? Entonces ese 1,39 m lo vamos a sumar a este 3,86 m que tenemos aquí, ¿ok? Lo vamos a sumar cuando lo eliminemos, ¿ok? Para mantener nuestros niveles correctamente. Entonces vamos aquí a eliminar el primer nivel. ¿Okay? Ya lo borramos. ¿Okay? Me está indicando que se están eliminando las cargas lineales correspondientes a los elementos constructivos. No hay ningún problema. Acepto.
Y ahora voy aquí a editar plantas. Y aquí a este segundo nivel le voy a sumar 3.86 más 1.39. Estamos hablando de 5.25. 5.25. Ok. Listo. Ya lo tenemos. Aquí se mantiene menos 1, no hay ningún problema. Y aceptamos. Ya está. Entonces regresamos nuevamente a entrada de vigas. Nuestros niveles no han cambiado, van a seguir siendo los mismos porque pues hemos sumado. Y ahora sí vamos a dibujar nuestra escalera. Vamos a ir guardando. Y voy a encender aquí. Aquí en el nivel de cimentación voy a insertar la plantilla de primer nivel. ¿Okay? Aquí voy a encender la plantilla de primer nivel. Para poder visualizarlo. ¿Okay? Listo. Entonces tengo aquí mi escalera. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tenemos 24 escalones, ¿ok? Tenemos 24 escalones, pero vamos a ver cuál es el desnivel. Vamos aquí. El desnivel que tengo es 4.25, pero menos 4.25, menos 0.39, que es el nivel que está por encima del nivel de nivel 0. Tenemos 3.86. Ok. Entonces tengo 24 escalones. La escalera. Voy a borrar esto. Estos 24, perdón. Tengo 3.86, que es lo que es la altura o la distancia desde el nivel de piso del primer nivel hasta el nivel de piso del segundo nivel, es 3.86. Esto lo divido entre los 24 escalones. ¿Okay? Ahí tengo 0.160. Esto va a ser mi altura de contrapaso. ¿Okay? Eso va a ser mi altura de contrapaso. Voy a colocarlo por aquí. Y voy a encender la plantilla. Vamos a medir aquí mismo cuánto mide el ancho de la escalera. Aquí lo vamos a medir. El ancho, 1,80 m. Ok. El paso mide 28 centímetros. Ok. El descanso, todas esas dimensiones las tenemos que saber, 1,80 m de descanso, igual que el ancho de escalera. Y bueno, no hay ningún ojo central o ningún espaciamiento central. Entonces vamos a añadir la escalera. Vamos aquí a la opción escaleras. Nuevo núcleo de escaleras. Y primero coloco las medidas que hemos realizado. El ámbito quiere decir el ancho de la escalera. ¿Okay? El ámbito, 1,80 m. La huella quiere decir el paso. El ancho del paso, que es 28 centímetros. Aquí también está igual, no hay ningún problema. Y la contrahuella es el contrapaso que hemos determinado en función a la cantidad de escalones. ¿Okay? La altura dividida entre la cantidad de escalones, que es 0.160. 0.160. ¿Okay? El giro, pues indicamos hacia dónde gira la escalera. En este caso, pues la escalera va de izquierda, perdón, de derecha, perdón, de izquierda a derecha. Entonces el giro es hacia la mano derecha. El giro de la escalera es hacia la mano derecha, porque va hacia la mano derecha. Bien. En cargas indicamos el tipo de peldañado, es decir, si los peldaños o escalones, esos escalones van a ser vaciados de manera conjunta con la losa de la escalera, o esos peldaños se van a colocar con, de repente, con ladrillo. En este caso, pues, hormigonada de manera conjunta con la losa. Las barandillas, aquí indicamos el peso de estas barandas.
Creo que por lo general suele empezar entre 50 kilos por metro lineal, 0.05. El soldado, 100 kilos por metro cuadrado, no hay ningún problema. Y la sobrecarga de uso, ¿ok? Para el tema de la sobrecarga de uso en escaleras, nos vamos a remitir a lo que nos indica la normativa, ¿no? Para el caso de escaleras en hospitales, me dice que la carga en corredores y escaleras debe ser de 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esto lo voy a minimizar. Aquí colocamos 0.400. ¿Ok? Una vez que hemos definido estos parámetros, vamos a la siguiente pestaña que dice tramos, ¿ok? Ahora nos vamos a la siguiente pestaña, que se llama tramos. Vamos aquí. Y aquí vamos a definir nuestra geometría del escalón. Le decimos añadir, nos va a aparecer esta ventana. Y aquí vamos a crear uno nuevo, crear nuevo núcleo de escaleras. Y le decimos, no sé, colocamos escalera. Escalera tipo U con arranque. Este es el nombre que le voy a dar. Aquí indico el espesor de la losa, le coloco pues, una losa de 20 centímetros, ya que va a tener una buena carga. El desnivel de arranque, aquí en desnivel de arranque vamos a colocar ese metro 39 que teníamos que empieza desde la cimentación hasta el nivel de piso del primer nivel, ¿no? Aquí colocamos ese metro 39. ¿Ok? Regresivo inicial, lo colocamos y aquí vamos a seleccionar el tipo de escalera que deseamos ingresar. Vamos a seleccionar esta de acá, que es un tipo U. Le decimos número de escalones en el primer tramo, en el primer tiro, 12. En el segundo tiro también hay 12. Y listo. El ancho del ojo, le decimos 0, porque no tenemos ningún espaciamiento aquí. Y bueno, todo lo demás lo dejamos igual. Aquí donde dice meseta apoyada, vamos a colocar a ambos lados y vamos a colocar con conectores, ¿ok? Porque como aquí tenemos un muro de concreto, esta escalera va a estar apoyada directamente en esos, en estas placas o en esta caja de concreto. El espesor de estos conectores, o el ancho, mejor dicho, va a ser el mismo que el muro. En este caso es 25. Y listo, ya tenemos la geometría definida. Siempre verifiquen que esta altura que tenemos aquí, el nivel que salva, sea el mismo que sea el mismo el que estamos colocando en los niveles de piso, ¿okay? Porque recuerden que la escalera pues salva el nivel que estamos pues recorriendo, ¿no? En este caso del primero al segundo. Y le decimos aceptar. Aceptamos nuevamente. Y ahora simplemente hay que introducir esa escalera. Voy a encender el imán. Recuerden siempre tener encendido el imán para poder detectar la plantilla. Y en este caso voy a tomar como punto de referencia este círculo. Y ya está, ¿no? Ingreso de esta manera, ¿no? Y ya está, ya tengo la escalera. Clic derecho, cierro esto y ya tengo mi primera escalera ingresada. Vamos a la vista 3D. Y esto es lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos la escalera, vamos a ver si se ve mejor. Ok, ya está la escalera ingresada con los apoyos conectados. Con sus apoyos. En este caso es la representación. Ya cuando tengamos el detallado, pues me va a mostrar el armado con la geometría con todos sus peldaños. Vamos al nivel siguiente para ver. Bueno, aquí vemos que está llegando, pero no está apoyándose en nada. Entonces vamos a indicarle aquí pues, un apoyo, algún tipo de apoyo. Voy a encender la plantilla de este nivel. Ah, vean, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. La escalera no tiene 24 peldaños, sino tiene 23. Vean, entonces esto lo vamos a editar. Vamos aquí a editar.
Entonces, eso quiere decir que tenemos que cambiar esto, ¿no? Que habíamos determinado 5, no, habíamos dicho 3, 3.86 entre 23. Este va a ser nuestra altura, ¿ok? Aquí vamos a colocar este valor. 167.8, ¿ok? Ese es el valor. También vamos aquí, vamos a tramos, editamos esto, editar le digo, y aquí voy a colocar 11. Porque no tenemos 24, no tenemos 23. La altura sigue siendo la misma porque he incrementado la altura del contrapaso. Acepto. Acepto nuevamente y ya está. Ahora sí, coincide con la línea de referencia de plano. Ok, ya está. Pero aquí, si apago un momento la plantilla, veo que la escalera está llegando pues al aire, ¿no? Porque aquí la viga está por acá. Entonces vamos a dibujar aquí una losa. Vamos a dejar aquí una losa o una viga para que se pueda apoyar en ella. O si no, también puedo hacer lo siguiente. Puedo, aquí vamos a, perdón, vamos a apagar la plantilla. Podemos crear algún tipo de recrecido para la escalera. Por ejemplo, voy aquí a editar. Vamos a tramos. Editamos esa escalera. Y aquí, en la parte de tiro y escalones, aquí indicamos una longitud final. Esa longitud final tendrá que ser pues la que me permita llegar hasta la viga. La vamos a medir aquí. Aceptamos, vamos a medir de aquí hasta. Aquí tengo. Aquí, a lo mejor aquí lo mido. 45 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a editar esto. Vamos a editar la escalera. Y le voy a colocar aquí, entramos, editamos, y aquí le vamos a colocar una longitud final de .45. Ya está. Aceptamos, aceptamos nuevamente. Y ahí tenemos la escalera con su apoyo ya en la viga. Vamos aquí a la opción actualizar las cargas de elementos constructivos y de tendones. Okay. Lo interesante es que las escaleras son elementos, elementos que no se consideran como estructurales. Entonces, como el programa los analiza de esa manera, yo puedo, pues, de manera individual, puedo yo diseñar la escalera sin necesidad de haber diseñado toda la estructura. Si vamos aquí a la opción escaleras, le digo, por ejemplo, ver despiece. Me pregunta, ¿el núcleo de escaleras seleccionado hay algún tramo que no está calculado, desea calcular? Le digo que sí, por ejemplo. Y aquí tengo el armado de la escalera. Como pueden ver. Y además, al calcularlo, ya también me está determinando aquí la carga de la escalera que se está apoyando sobre la viga. Y bueno, ahora vamos a dibujar los demás tramos de escaleras que nos faltan, ¿ok? Vamos a guardar esto, vamos a ir guardando. Para los demás tramos va a ser un poco más sencillo, porque no tenemos el arranque y aparte basta con dibujar, como los demás pisos tienen una misma altura, dibujar los demás tramos va a ser más sencillo. Vamos a encender aquí nuestra plantilla, vamos a ver cuántos escalones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10, creo que. Aquí yo también voy a encender la plantilla. Es el tercer nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ¿no? Tenemos 20 escalones.
vamos al nivel inferior y vamos a proceder a dibujar eso. Voy a la opción escaleras nuevamente, nuevo núcleo. Voy a copiar esta misma, ¿ok? Para tener las mismas características, pero la contrahuella la voy a evitar, porque en este caso estamos hablando de otra altura, ¿no? En este caso la altura sería 3.25, que es la altura que mide en los siguientes niveles, entre 20. 1.6625, ¿no? 2.5, listo. El giro es el mismo, la carga de barandilla es lo mismo, soldado lo mismo, voy a tramos, aquí voy a generar una copia, copiar le digo, y aquí voy a indicar escalera tipo U sin arranque. ¿Okay? Entonces el arranque lo desactivo. Y listo. Ya tengo el desnivel que está salvando. Aquí voy a colocar 10. Y aquí también 10. Ya está. Y aquí voy a colocar longitud inicial también 0.45. Y longitud final 0.45. Ya está. Acepto. Acepto nuevamente. Y simplemente ingreso. Tomo esto como punto de referencia. Y hacia arriba. A ver, bueno, lo inserté mal. Vamos a girarlo. Girar, bucle de escaleras. Este de aquí lo voy a girar. Voy a activar la ortogonalidad. Y ya está. Bueno, está un poco movido. Lo voy a mover hacia abajo porque arranca desde la viga. Y para eso me ubico en el segundo nivel, en el siguiente nivel, perdón. Y voy a mover simplemente esta escalera. Le digo mover. Y trasladamos esto hacia acá. Simplemente vamos a trasladar este escalón hacia acá. Y ahí ya tenemos, bueno, aquí todavía me falta mover por acá. Permítanme un momento. Creo que aquí el ancho del ámbito es distinto. A ver, vamos a medir aquí vamos a medir el descanso. Ah, mira, aquí el descanso mide 1.90 m. Vamos a editarlo, no hay ningún problema. Editamos esto. En la siguiente escalera el descanso es distinto. Vamos a tramos, editamos, y aquí decimos ancho, con ancho distinto al ámbito. Coloco 1.90 m. Listo, ya con eso tengo, y voy a mover simplemente. Movemos esto por aquí. Y ya está. Voy a apagar un momento la plantilla. Vamos a ver si ahora está llegando. Aquí también creo que, permítame revisar si también parece que la contrahuella también mide distinto. 30, sí. Aquí la contrahuella también está midiendo diferente. Vamos a editarlo, no hay ningún problema. Ok, vamos a editar, movemos esto. Ahora sí coincide, vamos a ver si aquí necesitamos. Ahí está, ahora sí ya está bien, coincide, no hay ningún problema. Vamos al nivel inferior. Aquí también no hay ningún problema, coincide en el arranque y coincide en la llegada. Le decimos mirar despiece para ver simplemente, para verificar que la carga creada pues esté asignando correctamente a la viga, no hay ningún problema. Y ya tenemos la siguiente escalera creada. Ok, para los siguientes niveles, como les decía, va a ser mucho más sencillo porque ya con esta creada, los de los siguientes niveles, como
los niveles de piso se repiten, son los mismos, pues simplemente vamos a duplicarla, ¿ok? Para esto vamos a la opción escaleras, editar núcleo de escaleras, tramos, y aquí vamos a indicar cuántos tramos se van a repetir iguales. Por ejemplo, le voy a decir 3, porque son 3 escaleras las que necesito. Acepto. Y ahora sí vamos a visualizar. Ahí los tengo, ¿no? Ya se han creado 3 tramos iguales hasta este nivel. ¿Ok? Listo, no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta. Si no, para continuar con el modelado de la otra escalera, que también va a ser similar. Entonces vamos a continuar con el modelamiento de la siguiente escalera. Nos ubicamos nuevamente en el primer nivel. Vamos al primer nivel. Esta es la escalera de emergencia, si no me equivoco. Y de igual forma vamos a determinar la cantidad de pasos y contrapasos. 1, 2, 3, 12. Tenemos 23. De igual forma, hay 23. Pero hay que tener en cuenta cuánto tenemos en cada lado. Ok, vamos a crear aquí. Nuevo núcleo de escaleras. Nuevo núcleo. Aquí me faltó medir cuál va a ser la medida del ámbito. O del ancho. 1,50 m. 28 de paso. Ok, 28 de paso. Y el contrapaso será, pues, lo que ya habíamos colocado para la escalera anterior. ¿Okay? Vamos a crear aquí. Nuevo núcleo de escaleras. 1,50. 28, 0,1678. El giro es de hacia la izquierda en este caso. Las demás carteras las mantenemos iguales. Tramos, vamos a crear otro. Ya no podemos utilizar ese que hemos creado. Escalera tipo U 02, ¿ok? Con arranque. De igual forma, a la losa le colocamos 20 centímetros, el desnivel 1,39 m. Y aquí colocamos 12 de este lado. Y del otro lado colocamos 11. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. Están los 12. Y más los 11, 23. Listo. Ya lo tenemos. Y simplemente, acá también vamos a colocar el ancho del apoyo, 25. Y aquí indicamos ambos conectores. 0 en el ojo. Y ya está. Aceptamos. E introducimos la escalera de esta forma. Y ya está. Vamos al siguiente nivel para verificar que llegue. Bueno, aquí no está llegando. Vamos a ver cuánto necesitamos. Cota. Diez centímetros, ¿ok? 10 centímetros, entonces vamos a editar. Pero aquí, a ver, déjenme ver qué está pasando algo.
Vean ustedes que sí está llegando. Al parecer, voy a apagar un momento la plantilla. Sí está llegando la viga. ¿Okay? Sí está llegando la viga. Así que no hay ningún problema. Vamos a ver cómo va quedando nuestro modelo. Vamos a la S3D. Ahí tenemos la escalera. Y para el siguiente nivel, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a encender aquí un momento la plantilla. Y vamos a verificar también. Para este nivel tenemos también cuántos escalones. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 escalones. Vamos a medir el paso y el co. En este caso es 30. El descanso es de 1,45. A diferencia del otro que teníamos 1,50 m. 1,45 de descanso. Y aquí vemos también que tiene una distancia respecto a la viga de 10 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos al nivel inferior y aquí vamos a crear nuevo núcleo escaleras, ámbito 1,50 m, aquí es 0,30 m. Esto lo vamos a dividir 3,25 entre 20, 0,162. 5. Todo lo demás lo mantenemos igual. Creamos una copia de esto. Escalera tipo U02 sin arranque. Listo. Y colocamos 10. 10. Longitud inicial 10 centímetros. Y aquí también longitud inicial 10 centímetros. Longitud final, perdón. Longitud inicial 10 y longitud final 10. 25. Ambos conectores. Ok, ya está. Aceptamos. A ver, aquí me está diciendo que para el tramo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué puede estar pasando aquí. 10, 10. Ok, a ver, 3,25 entre 20. Ah, me estaba abriendo aquí, perdón, me había olvidado de desactivar el arranque. Por eso que me estaba saliendo una altura bastante grande. Bueno, coloco esto por acá. Y simplemente prolongo de forma perpendicular y ya está. Clic derecho, cerramos. Vamos al siguiente nivel para alinearlo simplemente. Y aquí vamos a alinear esto, le digo mover. Vamos a tomar esta esquina y lo vamos a desplazar por aquí. Vamos a ver aquí qué puede estar pasando, porque aquí en el primer nivel, perdón, en el segundo nivel, hay algo que no está cuadrando. Aquí vamos a ver, ok. 30. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, aquí no está cuadrando con la viga. Vamos a ver por qué no está cuadrando. 30, 30. Creo que ya
Sé qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que aquí me olvidé de editar el ancho. Es 1.45. Recuerden que aquí teníamos un ancho distinto. Entonces, ahora sí ya está cuadrando, ¿no? Ahora sí ya cuadra completamente. No hay ningún problema. Y listo, simplemente aquí de igual forma vamos a darle a editar. Y vamos a colocar en este caso, ya no son tres, son cuatro tramos. Y como ya tenemos la escalera de ambos cajones de escaleras terminadas. Ok, no sé si hasta ahí pues tienen ustedes alguna pregunta. Voy a apagar esto un momento. Hola, hola. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si no, para continuar con lo último que nos queda, que son definir las cargas de una vez sobre la estructura y tenerla lista, pues, para ya en las próximas clases, pues, hacer todo el tema del análisis. Quisiera saber si tienen ustedes alguna pregunta ahí. Ya hemos definido, pues, completamente la estructura. Y ahora entonces vamos a proceder con el tema de la introducción de cargas, ¿ok? Entonces, para el tema de la introducción de cargas es importante tener en cuenta los distintos ambientes que tenemos en la estructura. Para en función a ello, pues, definir las cargas correctamente. Vamos aquí al segundo nivel, que es donde tenemos que definir las cargas. Ok, y voy a encender aquí la plantilla. Vamos a encender aquí la plantilla. Voy a apagar un momento las cargas lineales. Ok, voy a ir aquí a la opción vistas y las cargas lineales las voy a apagar. Acá me pregunta: ¿el programa automáticamente realiza el empotramiento en todas las cargas de la placa? ¿O solo lo hace en la zona de descanso? ¿Te refieres a la escalera, cierto, Oliver? A ver. Ya, en el caso de la escalera, como les comentaba, es por eso que cuando hacemos o cuando diseñamos la escalera, indicamos nosotros los tramos de apoyo, la situación de los apoyos. ¿Okay? La zona donde hemos indicado apoyo podemos indicar que sea lateral, frontal o ambos. Entonces, al indicar que la escalera va a estar apoyada en ambos, la está apoyando directamente en el descanso, en todo el perímetro contorno del descanso. Entonces, la escalera va a estar apoyada en el descanso. Bueno, en primer lugar va a estar apoyado en el arranque, ¿no? Va a estar apoyada aquí en la viga, luego pues estará apoyado aquí en la placa por medio del descanso y en la parte superior estará apoyado pues aquí en la llegada, ¿no? En la viga nuevamente. Eso ya el programa automáticamente lo asume cuando hacemos el modelado de las escaleras. Es más, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, como la escalera es un elemento independiente, yo les decía pues que podemos calcularlo de forma independiente sin necesidad de haber calculado el programa. Aquí tengo la escalera, por ejemplo. Vamos a colocarlo. Puedo hacer yo un análisis de la escalera de forma independiente o individual, ¿no? El programa hace un análisis por medio de una malla de elementos finitos para la escalera. Si quiero verla deformada, voy a amplificar esto para que se pueda ver mejor. Ok, ahí tenemos la deformada de la escalera. Y también podemos ver los esfuerzos por medio de una gráfica isovalores. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante también. Me hace aquí una consulta, Albert, voy a cerrar esto. La escalera puede estar apoyada en tabiquería que no sea muro de concreto,
armado. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, si en vez de este muro de concreto, pues esto fuese un muro de albañilería, si yo ya aquí he definido un muro de albañilería, pues de igual forma, el conector va a estar apoyado sobre el muro de albañilería. Pero además, por ejemplo, que yo coloque por aquí, bueno, voy a encender esto de aquí, voy a encender un momento la plantilla. Esto es el nivel 4, ¿no? Vamos a. Por ejemplo, yo voy a colocar una escalera interna, ¿ok? Que se va a apoyar en este muro de acá. Este muro de aquí no es un muro estructural, pero si no es un muro, es un tabique, ¿ok? ¿Cómo lo hago eso? Pues simplemente al momento de yo modelar la escalera, le digo al programa que esta escalera va a estar apoyada en un muro de fábrica. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que ahí se va a dibujar un muro de fábrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a. Ahí se va a dibujar un muro de fábrica, un muro de albañilería, que obviamente sobre el cual va a estar apoyada la escalera y a la vez ese muro va a estar apoyado sobre esta losa. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la introducción de cargas. Para el caso específico de este centro médico, esta clínica, es importante tener en cuenta las indicaciones de cargas que nos establece la normativa 030. Voy a agrandar este momento. Teniendo en cuenta los siguientes, para hospitales o centros médicos o clínicas, las cargas que vamos a tomar en cuenta son las siguientes. Para salas de operación, laboratorios y zonas de servicio, la carga a considerar serán de 300 kilogramos. Para cuartos, es decir, zonas donde van a estar descansando pues, los pacientes o los internados, pues será de 200. Para corredores y escaleras, será de 400. Y aquí dentro de lo que es corredores y escaleras también incluye la sala de espera o la zona de atención. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte central tenemos una zona de atención, una zona de espera. Esto cuenta pues como un área de espera, un área donde vamos a tener gran flujo de personas. Entonces, aquí tenemos que aplicar la misma carga correspondiente a corredores y escaleras. Y por aquí, por ejemplo, tenemos algo particular. Tenemos una zona donde previamente ya hemos colocado una losa maciza, porque aquí, pues, en este ambiente, tenemos dos cámaras hiperbáricas. Estos tipos de equipamientos tienen un peso considerable, ¿ok? Entonces, de acuerdo a las especificaciones de este tipo de equipo, pues debemos nosotros considerar la carga de ese equipamiento y tomarla en cuenta. Y es más, la normativa E020 también me dice algo particular al respecto. Vamos a ver lo que me dice. No, esto está como una carga viva, ¿ok? Carga viva concentrada, ¿ok? Esto lo vamos a asumir como una carga viva concentrada. Aquí me dice, los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 500 kilogramos, incluido el peso de los apoyos o bases, serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como un grupo de cargas concentradas. Cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para este caso es pues tomar en cuenta el peso de esa máquina o ese equipamiento y pues considerarlo como una carga viva
concentrada. ¿Okay? Por aquí tengo algunas especificaciones de ese tipo de maquinaria. Permítanme un momento, archivo de curso. A ver, permítanme si lo tengo por acá. Aquí está, ok. Aquí está, listo. Ese tipo de maquinaria. Entonces, obviamente es importante conocer las especificaciones de estas máquinas para que en función a su peso, vean ustedes, esta de aquí pesa por lo general, pues no baja el peso. Bueno, estas máquinas, hay varios tipos, ¿no? Pero el peso por lo general no baja de los 1000 kilos, ¿no? En este caso pesa 1293 kilogramos. Es el peso total de esa maquinaria. Entonces, tenemos que colocar como una carga concentrada dentro del área que ocupa, ¿ok? Y distribuirla, pues, de esa manera. Los 1293, 1300 prácticamente, esos 1300 kilogramos lo vamos a distribuir en la zona que está ocupando esta máquina o equipamiento. Bueno, primero vamos a introducir las cargas en las otras zonas y luego vamos a introducir esta carga aquí como una carga concentrada. Bueno, más que todo como una carga distribuida que va a estar simplemente ocupando la zona que está ocupando ese equipamiento, ¿ok? Entonces vamos a, estamos viendo aquí las cargas. Ok. Voy a introducir cargas superficiales en paños. Y sobrecarga de uso es lo que vamos a utilizar para este caso. Ok. Entonces para las zonas de consultorios, área de personal, vestidores, admisión, oficina, la carga a tomar en cuenta será de 300, ¿ok? Entonces aquí colocamos 300 o 0.30, ya que están toneladas, decimos añadir. Añadimos aquí 300, por ejemplo. Aquí tenemos una zona de pasadizos. Aquí, por ejemplo, habrá otra carga que considerar distinta. Área de personal, esto también es área de personal. Oficina, admisión. También oficina, con servicios higiénicos. Esto será distinto. Por aquí también será zona de servicio. También 300, servicios higiénicos. Para los servicios higiénicos también es 300 mínimamente, ¿no? Vamos aquí en la parte también de la tabla. Aquí también la normativa me dice, bueno, para baños en general, la carga mínima distribuida a considerar debe ser de 300 kilogramos por metro cuadrado. Es por eso que estoy colocando 300 también en servicios higiénicos, ¿ok? Aquí tengo también una zona de servicio. Cuarto también de servicio. Ok, eso este es pasadizo. Listo, clic derecho y cambiamos. Ahora 0.4 o 400 kilogramos. Seguimos con la misma hipótesis de carga viva, pero ahora es otro tipo de carga. 400 por aquí, 400 y 400. Y ahora vamos con esto, ¿ok? Para colocar aquí, como esta carga la tengo que colocar una carga concentrada, primero deberé, pues, obviamente, determinar el área que ocupa, ¿ok? Vamos a la opción rectángulo. Y vamos a ver, vamos a estimar simplemente un área tentativa, ¿ok? Igual, esta área de aquí. Área de 187 metros cuadrados. Ok, aquí abajo será igual. Sí, lo mismo. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Borramos esto y borramos esto. 187. Y lo que voy a hacer ahora es con la opción de vigas ancho, o a lo mejor dicho con la opción de hueco primero, con esta opción más fácil, más sencillo, voy a aquí a decir introducir hueco rectangular
voy a utilizar esta opción, Zuncho no estructurado. Voy a utilizar esta herramienta simplemente para ayudar, ¿ok? Desde aquí, aquí, hasta esta esquina. Ahí está, y aquí también. Hago lo mismo aquí, hasta esta esquina. Ya está, voy a apagar un momento la plantilla, con F4 apagamos la plantilla, pero aquí voy a hacer esto, voy a copiar este paño, aquí y aquí, listo. Okay. He dibujado simplemente estas líneas para que me sirvan de ayuda, okay, para colocar las cargas concentradas en esas zonas. Entonces, tengo el peso de ese equipamiento, que es de 1.300 kilos o 1.3 toneladas, y lo voy a dividir entre largo para colocarlo aquí como una carga distribuida en esa zona simplemente. Coloco 1.3 o 1.300, mejor vamos a colocar ahí 1.300 kilogramos entre 1.87. Esa es la carga que voy a colocar aquí, ¿no? 695, lo podemos redondear a 700, ¿no? Vamos a redondearlo, al final estamos redondeándolo del lado de la seguridad. Vamos a añadir carga, le decimos aquí 0.700 y le añadimos aquí simplemente, ¿ok? Ahí y aquí. Listo, y con la opción borrar, voy a borrar esas líneas, ¿ok? Arrastramos y borramos esas líneas para que no haya problema. Ok, listo, ya está. Luego, pues simplemente puedo inclusive colocar aquí, antes de, permítame un momento. Borré las líneas sin querer. Voy a ingresar aquí la carga de 300, carga viva. Pero si lo ingreso ahí, a ver, voy a tener tal vez un problema de que se están superponiendo las cargas. Ok, entonces lo que voy a hacer, voy a darle atrás y voy a crear simplemente paños adicionales para poder introducir correctamente la carga, ¿ok? Porque la idea es que no repetir cargas. La idea es no repetir cargas, ¿ok? Listo ya con eso. 300 por acá. Listo, ya está. Y ahora simplemente borramos todo esto de aquí, que solamente nos sirvió de ayuda para poder colocar las cargas. Listo. Entonces ya hemos introducido correctamente las cargas. Aquí no hay ningún problema porque al ser un hueco, la carga distribuida sobre un espacio vacío, el programa no lo considera, así que no hay ningún problema. Y de la misma manera vamos a proceder a ingresar las cargas en los otros niveles. Vamos al siguiente nivel. Aquí vamos a encender nuestra plantilla. Tercer nivel. Y vamos a encender esto, ¿ok? 300. Grupo electrógeno, almacenamiento. Aquí tenemos zona de almacenamiento, por ejemplo. Zonas de almacenamiento y vacunas. Ahí podríamos considerar una carga de 500 para esas zonas, 0.500. Corredores, aquí 300. 300, 300 por acá, también 300. 300. De igual manera. Aquí es una zona de pasadizo. 300, 300, por aquí también 300, y aquí también 300. Y aquí 400 en la zona de corredores
y de espera. Y también 400. Aquí también me estaba olvidando aquí, 400. Si las plantas fuesen iguales, las cargas también se pueden copiar de un nivel a otro, pero en este caso no podemos copiarlas porque la distribución de cargas es distinta en cada nivel. ¿Okay? Pero si estuviésemos hablando de repente de una edificación, o sea, de una vivienda, de un edificio de departamentos, y las cargas son típicas en cada nivel, pues podemos copiar las cargas con la opción copiar elementos dentro de otro grupo, copiar cargas, y se pueden copiar de un nivel a otro. Pero en este caso, pues no podemos utilizar esa herramienta porque tenemos distintos valores de cargas. Punto 300. Por aquí también. Y ya está. Y luego por acá también tenemos 400. Y aquí también 400. Tenemos el quinto nivel y por aquí estamos acabando. Vamos a encender la plantilla para ver si no hay alguna particularidad también en este nivel. No tiene ningún problema. Tenemos zona de oficinas, administración. Punto 400. Y listo, ya está. Clic derecho y terminamos. Y si hemos colocado la carga viva, pues distribuida en cada nivel. Bueno, en la azotea también podemos hacer lo mismo. Aquí en la azotea, pues la carga viva que podemos considerar va a ser simplemente 200. Vamos a tomar aquí una carga viva de 200 para la azotea. Todo igual, ¿ok? Bueno, aquí creo que hay una zona de baños. Pero vamos a ver la plantilla un momento, permítanme. Para ver mi plantilla de la azotea. Aquí tengo un depósito y aquí no son escaleras. Ok, vamos a añadir aquí una carga de 200. Todo lo demás. Punto 4. Y punto 3. Ya está. Ok, todo listo con eso. Aquí me estaba olvidando de aquí. Estaba olvidando de esto por aquí. Y ya con esto tenemos la carga viva distribuida en cada nivel. Tal cual como, pues, de acuerdo a la distribución también de ambientes que tenemos en cada nivel. Para el tema de la carga muerta, hay que tener en cuenta algunos puntos, bueno, algunas cargas muertas a considerar. Obviamente, la carga muerta que vamos a considerar va a depender mucho de los acabados que vayamos a utilizar. Por lo general, en viviendas, la carga muerta que se suele colocar, ¿no?, en viviendas y en oficinas, en viviendas, por lo general se suele colocar cargas muertas de 100 kilogramos por metro cuadrado, pues referente a los acabados. En oficinas, pues hasta de 150. Pero en hospitales se suele también considerar, aparte de los acabados, también, no solamente en hospitales, sino en todo tipo de situaciones, también es importante considerar como carga muerta el tema de las instalaciones. Y sobre todo más en un hospital, porque en un hospital pues tenemos instalaciones que son mucho más, que aportan mucho más peso. Tenemos aquí a carga muerta, dispositivos de servicio, ¿ok?
La normativa pues, nos indica lo siguiente: no se va a considerar el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, incluyendo tuberías, ductos, equipos de calefacción, aire acondicionado, instalaciones. De todas esas instalaciones y dispositivos de servicio que también aportan carga muerta a la estructura, se tiene que sumar al peso de la carga muerta, más allá de los acabados, más allá del tipo de acabado que se vaya a colocar, pues hay que sumar esa carga muerta también a la edificación. Acá me pregunta Cliver, si quisiera introducir un muro no considerado en arquitectura, ¿cómo lo haría? Bueno, Cliver, en ese caso, por ejemplo, si por cualquier motivo al arquitecto se le olvidó considerar un muro en arquitectura, pero tú lo quieres tomar en cuenta aquí, pues lo puedes hacer. Voy a apagar un momento las cargas distribuidas para que se pueda ver mejor. Aquí en la opción vistas, que estoy señalando en pantalla, ustedes pueden apagar las cargas distribuidas y encender las cargas lineales, por ejemplo. ¿Okay? Recordemos que las líneas amarillas son las cargas correspondientes a los muros, ¿okay? A la distribución de muros. Si yo quiero colocar la carga de cualquier muro, por ejemplo, lo puedo hacer de dos maneras. Si esa carga va a estar directamente sobre una viga o, bueno, sobre cualquier lado de la edificación, lo puedo considerar como una carga lineal, aquí directamente, cargas lineales en vigas. Coloco la carga, obviamente, en función al espesor del muro y a la altura del muro, pues indico esa carga lineal. Si estamos hablando de un muro de 15, pues deberé multiplicar 1350 por 0.15, por 0.15 y por la altura, que vendría a ser 3.25 menos el 3 metros, ¿no? Por 3 metros. Y esto sería igual a 600, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendría que colocar aquí, 0.6, como carga muerta. Les decía que la otra manera de poder, la otra forma de poder ingresar una carga lineal de un muro que no hayan considerado en arquitectura es con elementos constructivos. Le digo la opción añadir, le digo selecciono el tipo de tabiquería y simplemente añado de esta manera, por acá, por aquí y por aquí. Clic derecho y termino. En este caso, pues ya no hay necesidad de hacer un cálculo de la carga lineal, porque ya tenemos el valor de la carga por metro cuadrado y el programa pues lo determina en función a la altura, determina el valor de la carga lineal. Ok, voy a borrar esto y listo, ya está. Entonces, les decía pues que vamos a considerar como carga muerta el peso de los acabados, que por lo general oscilan entre 150 kilogramos por metro cuadrado, más las instalaciones sanitarias y eléctricas que pues oscilan entre los 100 kilogramos por metro cuadrado también que aportan. Entonces vamos a considerar 250 kilogramos por metro cuadrado de carga muerta. Y como la carga muerta en este caso sí va a ser homogénea en cada nivel. Ok, aquí pues simplemente vamos a la opción cargas en grupos y aquí sí lo añadimos de forma homogénea en cada nivel. Digo aquí 0.250. En la azotea, pues aquí no hay, bueno, aquí en el techo, perdón, aquí solamente 0.100, ya que aquí no hay instalaciones en el techo. En la azotea, 0.250, 0.250, perdón, aquí. Esto lo voy a arrastrar todo y 0.250, listo, acepto. Y ya está. Y hasta ahí ya tenemos la estructura desarrollada completamente. ¿Qué nos falta? Lo tenemos ya todo, la estructura está completamente desarrollada. Vamos a apagar un momento las cargas.
Vamos a la categoría de... Ah, bueno, aquí me estaba olvidando de algo. Por ejemplo, aquí tengo unas vigas. Por ejemplo, aquí he colocado una viga de 20 por 45, que es esta. Que más que todo se ha colocado con la finalidad de poder pues, crear aquí este ducto. Recuerden, aquí tengo un ducto. Bueno, tengo dos ductos. ¿Ok? Entonces, en este caso, el programa por defecto, pues, al momento de ingresar una viga, todas las asume como principales. Entonces, voy aquí a la opción categoría sismo resistente, vigas secundarias, y estas de aquí las coloco como vigas secundarias. Esta de aquí de borde no hay problema, porque esta es como ya la hemos asignado desde el inicio como viga de borde, no hay ningún problema. Esta de aquí también. Vamos al siguiente nivel. Vamos a los niveles inferiores. Esto de acá también. Aquí también de igual forma. Aquí también de igual manera. Esta de aquí, estas vigas de acá las voy a cambiar por elementos de borde, ¿eh? Voy a copiar esto y lo voy a asignar aquí. Clic derecho y le damos terminar. Listo. Ya lo tenemos. Entonces ya tenemos la estructura lista para poder calcular. Solamente nos faltan unos últimos ajustes porque, a ver, permítame ver, tengo las cargas introducidas, los elementos correctamente introducidos. Bueno, ahora me ubico aquí en el nivel de cimentación, antes de hacer la cimentación también. Lo que debo de hacer a continuación es indicarle a los muros que van a cumplir la función, mejor dicho, las cajas de ascensores, de placas, pues asignarles la función de muro de corte. Para ello, pues voy aquí a la opción de asignación de función de muro cortante, selecciono esta opción, y le voy a colocar etiquetas. ¿Okay? Esto es como, bueno, ya que ustedes están también de repente familiarizados con el ETAPS. En el ETAPS existe una opción para añadirle a los muros los peers, ¿ok? Entonces es algo similar, ¿ok? Aquí le llamamos etiquetas, es algo similar. Entonces aquí le colocamos, ¿no? PL, por ejemplo, PL01, va a ser este de acá, clic derecho, PL02 va a ser esto, clic derecho, PL03 va a ser esta placa, PL04 va a ser esta, placa 5 va a ser esta, placa 6 va a ser esta de acá. Listo. Creo otro, caja escalera. Caja escalera 01, por ejemplo. Asignar a todo. Listo. Y derecho, caja escalera 02. Asignar a esto. Y así, ¿no? No hay ningún problema. Ya está. Y ya les asigné las etiquetas. De esa manera, pues voy a poder luego exportarlas al otro software que vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte del diseño de placas. Vamos a guardar esto un momento. Ya está, ya hemos asignado pues a las placas las etiquetas, hemos asignado la categorización de las vigas. Creo que ya tenemos todo listo. No sé si me falta. Bueno, ahora sí vamos al tema de la cimentación. Para el tema de la cimentación, como les comenté hace un momento, pues vamos a trabajar con una cimentación con vinculación exterior. Eso quiere decir que el modelo que vamos a desarrollar es un modelo con base empotrada. Es decir, que todos los elementos verticales, como son placas, columnas, son elementos que tienen la base empotrada.
Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es introducir la cimentación con la opción de cimentación, elementos de cimentación. Con esta opción le digo nuevo. Y aquí me aparecen las siguientes opciones. Le digo elementos de un solo pilar o elementos de múltiples pilares. Elementos de un solo pilar lo vamos a utilizar para poder iniciar simplemente de forma individual algunas zapatas. Por ejemplo, aquí aceptamos. Voy a introducir por aquí. Aquí, por ejemplo, aquí es excéntrico. Aquí también una zapata excéntrica. Excéntrica. Vean ustedes el cursor. El cursor es como si fuese una pequeña zapata. Si yo me ubico cerca a una zapata, perdón, a una columna, de acuerdo a cómo yo tenga la disposición del cursor respecto a la zapata, pues yo voy a poder colocar la zapata excéntrica, de esquina o centrada. Aquí pues están dos columnas casi juntas, bueno, están próximas. Voy a hacer clic derecho y voy a colocar elementos de múltiples pilares. Acepto y selecciono primero las dos columnas, clic derecho. Y hago esto, ¿no? Vean, es lo mismo ahora, pero con las dos columnas. Y ya está. Ok, aquí también tenemos elementos muy próximos. Aquí probablemente tengamos que colocar una zapata combinada también. Seleccionamos todo esto, clic derecho. Ya está. Aquí también probablemente pase lo mismo. O hasta con esta, bueno, dependiendo de cómo nos resulten las zapatas, vamos a ver si es que de repente vamos a tener que unir toda esta cimentación. Aquí selecciono todo esto. Aquí una zapata centrada. Listo. Aquí también están muy próximos todos estos elementos. Y pues habrá que unirlos, ¿no? Y ya está. Ok, una vez que hemos ingresado las zapatas, vamos a proceder con las vigas. Para el tema de vigas, vamos a cimentación, vigas centradoras y vigas de atado. A ver, aquí me detengo un rato a explicarles cuál es la diferencia entre ambos tipos de vigas. A ver, en CIPECAD se pueden desarrollar tres tipos de vigas de cimentación, ¿ok? Pero cuando trabajamos con una cimentación con vinculación, solamente vamos a hablar de dos tipos de vigas. Por eso voy a explicar aquí, este lado. Ok. Cuando trabajamos con una cimentación con vinculación, que es el caso que estamos viendo, con vinculación, y aquí, sin vinculación. Cuando trabajamos con vinculación, podemos desarrollar dos tipos de vigas. Podemos desarrollar vigas. Perdón, voy a borrar esto. O mejor voy a seleccionar, a ver, permítanme si puedo, vigas centradoras. Vigas centradoras. Y vigas de atado. Vigas de atado. Vigas de atado. Y cuando trabajamos sin vinculación, pues aquí sí introducimos propiamente dicho vigas de cimentación nada más. De cimentación, ¿ok? Ahora les explico la diferencia entre una y otra. Cuando trabajamos con vinculación exterior, pues, como les comentaba, podemos trabajar tanto vigas centradoras y vigas de atado. La diferencia entre este y este es que la primera, obviamente, son vigas que tienen un peralte considerable. Son vigas que, pues, como su mismo nombre lo dice, me ayudan a centrar la carga para el caso, pues, de que yo tenga algún tipo de zapata excéntrica o tenga, pues, algún tipo de excentricidad en la cimentación. Entonces, en este caso estamos hablando de vigas que tienen un peralte considerable y que trabajan, pues, a flexión, ¿ok?
trabajan la flexión en la cimentación y pues me ayudan a centrar la carga. En el caso de las vigas de atado, estamos hablando de simplemente vigas de conexión. Vigas que solamente sirven para unir toda la cimentación, más no trabajan a flexión, sino trabajan simplemente con los extremos articulados y mayormente se diseñan pues frente para resistir un porcentaje del axil. ¿Ok? Y cuando dejamos sin vinculación, aquí sí estamos hablando de vigas de cimentación propiamente dichas, porque estas vigas, a diferencia de las otras, estas vigas son vigas que sí transmiten carga al terreno. ¿Ok? Son vigas que sí transmiten cargas al terreno. A diferencia de estas, que estos tipos de vigas simplemente sirven para conectar la cimentación o conectar las zapatas y, pues, en el caso de las vigas centradoras, pues, trabajar la flexión y ayudarme a centrar las cargas y también resistir los momentos flectores que puedan existir en los apoyos de la base de las columnas. Y en el caso de las vigas atados, pues, simplemente conectar la cimentación y nada más. Más no transmiten ningún tipo de carga al terreno. En cambio, las vigas de cimentación sí transmiten cargas al terreno. Y se puede hacer un análisis de esta viga considerando la interacción terreno-estructura. ¿Okay? En este caso solamente vamos a ver vigas con vinculación exterior. Voy a borrar este dibujo. Y vamos a entrar vigas. Okay. Podemos directamente ingresar todas como vigas de atado o todas como vigas centradoras o decirle centrado automático. Si nosotros seleccionamos esta opción de centrado automático, va a ser el programa el que se va a encargar de acuerdo a la disposición de la zapata si es que se coloca una viga centradora o una viga de atado. Por ejemplo, si coloco una viga desde este punto a este punto, verán ustedes que, por ejemplo, aquí me ha colocado una viga de atado, aquí también una viga de atado, y aquí tengo una viga centradora. ¿Cómo identifico las vigas centradoras? Porque las vigas centradoras me van a aparecer siempre con una flecha en los extremos. Siempre las vigas centradoras van a aparecer con una flecha en los extremos. ¿Y por qué aquí me está colocando una viga centradora? Porque aquí tengo una zapata excéntrica. En cambio aquí es una zapata centrada en la dirección X, aquí también está centrado. Si yo, por ejemplo, sigo colocando, ¿ok?, una viga de aquí a aquí, por ejemplo, verán que aquí me ha colocado ahora el centrado a este lado. ¿Por qué? Porque esa zapata es excéntrica en esta dirección. Entonces, en ese caso es el programa el que se encarga de indicar dónde va a estar la viga centrada. Aquí, por ejemplo, lo puedo hacer de esta forma. Y también vamos a hacerlo. Ah, perdón, aquí no lo... No se preocupe que esto luego se puede mover, no hay ningún problema. Estamos por aquí, colocamos esto por acá. Esto por aquí, esto por acá. Ah, pero aquí no se preocupen que me está... Voy a borrar esto. Introducimos nuevamente esta viga. Y tratamos de unir toda la cimentación por acá y esta también por acá. Y ya está. Aquí también podemos unir esto con esto.
Ya está. De momento las zapatas no se han, como ven, hemos colocado zapatas simplemente, pero como todavía no hemos calculado nada, no las vamos a dimensionar. ¿Okay? Para que las zapatas estén dimensionadas, de momento pues aparecen de esta forma simplemente, primero habrá que hacer pues el análisis de toda la superestructura para que con ello pues determinemos cuáles son las reacciones que van a llegar aquí a la base y con esas reacciones se van a dimensionar y diseñar todas las zapatas. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos también la cimentación introducida, tenemos todos los elementos correctamente introducidos. Y ya tenemos el modelo finalizado. ¿Ok? No sé si hasta ahí, pues, tienen ustedes alguna pregunta. Hasta ahí hemos llegado a culminar la primera parte de este curso. ¿Ok? Recuerden que como parte del desarrollo del curso, ustedes deberán enviarnos el desarrollo del modelo que hemos estado trabajando. ¿Ok? Ya les van a indicar la fecha. Bueno, lo único que les vamos a pedir es que puedan enviarnos el desarrollo del modelo ya terminado, tal cual como pues lo hemos desarrollado aquí. ¿Okay? Y bueno, como estamos trabajando con la plataforma BIM Server Center, pues va a ser un poco más sencillo para mí poder visualizar lo que están ustedes desarrollando. Ya que, por ejemplo, yo ya terminé aquí de hacer mi modelo, pues ahí voy a quedarme en esta parte del trabajo. Entonces voy a exportar esto, ¿no? Voy a exportar. Listo. Exporto esto. Y ya estoy exportando a la plataforma de BIM Server Center el modelo que estoy desarrollando para que pues, los otros involucrados en el proyecto también lo puedan visualizar. En ese caso, pues ustedes harán lo mismo. Como bueno, tengo entendido que también ustedes están trabajando con el modelo que yo les he proporcionado a través de la plataforma BIM Server Center. Entonces, han trabajado vinculando su proyecto con el modelo que les he asignado. Entonces, una vez que hayan ustedes finalizado de hacer su modelo, pues simplemente van a exportar ese modelo a su proyecto que tienen sincronizado. Y yo desde ahí voy a poder visualizar, ¿ok? Voy a poder visualizar aquí en cada uno de ustedes su proyecto, que el proyecto que hayan realizado. Ok, bueno, pues espero que si tienen preguntas, pues quiero aprovechar este momento para poder atender algunas preguntas que tengan. Ok, bueno, sin más que decir, pues les agradezco por su atención. Y cualquier cosa, pues estamos para ayudarles, ¿ok? Hola, hola. Bueno, pues sin más que decir, muchísimas gracias y nos vamos a quedar hasta este punto del modelamiento. Que ya tenemos la estructura modelada y lista para que en la siguiente clase que viene, pues simplemente hacer todo el tema del análisis sísmico y también ver pues los resultados y encargarnos de hacer todo ese procedimiento de análisis para poder tener una estructura
que esté pues acorde a los requerimientos normativos de la normativa E030, ¿okay? Bueno, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Recuerden pues trabajar en este modelo y enviarnos su modelo desarrollado, de igual forma como lo hemos venido haciendo, para en función a eso también poder evaluar su avance, ¿okay?